candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, enfocó sus baterías para atacar al expresidente Vicente Fox y de paso a Ricardo Anaya. En la tres veces heroica ciudad de Zitácuaro le llamó matraquero al expresidente panista. Aunque se enoje Fox, que me dice Lopitos, que me diga loquito, que me diga como quiera. Yo le aconsejaría, le mando a decir de Zitácuaro que se apure, que ayude a Anaya, que agarre la matraca y que haga campaña por él, porque vamos a ganar. Estamos arriba en las encuestas, muy arriba, y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se acabó. De cuestionarle sobre la relación que tendrá si gana la presidencia con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, luego de que este ofreciera su apoyo al periodista José Antonio Meade Curibreña, no quiso entrar en polémica. Tener una relación de respeto con las nuevas reglas. No se va a permitir la corrupción. López Obrador aseguró que el combate a la corrupción no es motivo de venganza. La transformación va a consistir en que ya no se va a permitir la corrupción de nadie y no va a haber impunidad. Entonces, eso es lo único que se va a llevar a cabo. Andrés Manuel regresará a tierras michoacanas el próximo 31 de mayo para una intensa gira de trabajo por 4 municipios. Con imágenes de Juan Herrejón e información de Alejandro Vivanco, Notivideo.